buenos días, queridos amigos televidentes. Les damos la más cordial bienvenida aquí a su programa Viva Mejor, su médico en casa. Soy la doctora Jessica Matute Miranda y tengo el gusto de poder compartir con ustedes este programa de salud. Hoy quisiéramos conversar con todos ustedes, queridos amigos televidentes, sobre qué debemos hacer o cuáles son los pasos a seguir inmediatamente que usted se detecta una masa en el seno, en la mama. ¿Qué pasa si toco una masa, si siento algo diferente o tal vez si tengo otro síntoma que me llame la atención alrededor de la mama? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿A quién debo de consultar? ¿Qué es lo que el médico me va a permitir o me va a preguntar para poder orientar su diagnóstico? Pues hoy lo vamos a ver aquí en su programa Viva Mejor. Para ello tenemos aquí en el set, ya esperándolos a todos ustedes, a dos muy buenos especialistas. Estos especialistas hablarán con ustedes y les comentarán qué hacer con esta masa en su seno o en su mama. Así que no se puede perder el día de hoy. Les comento que tenemos aperturadas nuestras redes sociales, tanto en el Facebook, en el Instagram. Así que si usted ya tiene alguna duda en mente, alguna consulta que realizarle a nuestros invitados el día de hoy, por favor escríbanos para poder contestarles con mucho cariño aquí en su programa Viva Mejor. Voy a dar paso a la nota introductoria sobre este tema y enseguida les presento a los médicos invitados. Un bulto en el seno es una masa de tejido que se desarrolla en el seno. Estos bultos varían de tamaño y textura y podrían causar dolor o descargas en el pezón. Algunos de estos no se descubren hasta que se realiza un examen físico o por imágenes. La mayoría de los bultos en el seno son benignos, es decir, no son cancerosos. Su médico probablemente le hará un examen físico para evaluar un bulto en el seno. Para determinar si este bulto es benigno, su médico probablemente ordenará una mamografía y un ultrasonido del seno. Además, se podría obtener una resonancia magnética nuclear del seno, una tomografía computada o una escintilografía mamaria. Si se confirma que el bulto es benigno, probablemente no se necesite hacer nada más, pero su médico podría querer controlar el bulto para ver si hay cambios, crece o desaparece con el tiempo. Si las pruebas no son conclusivas, se podría realizar una biopsia utilizando la guía por ultrasonido, rayos X o una resonancia magnética. Si se confirma que el bulto es cáncer, por lo general se hace una cirugía. Tratamientos adicionales podrían incluir radioterapia, quimioterapia o terapia hormonal. Bueno, y estamos de regreso aquí en el set de Viva Mejor, luego de haber visto este video introductorio sobre el tema que vamos a conversar con ustedes, quisiera presentarle a nuestros médicos especialistas invitados aquí en el set de Viva Mejor. Y me permito presentar pues a una gran amiga, la doctora Lorena Hernández. Ella nos acompaña el día de hoy. Ella es doctora en medicina y cirugía, graduada en la Universidad de Guayaquil. También tiene una maestría en nutrición infantil graduada en la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil. Ella es técnica en nutrición y dietética. Ella es miembro de la Asociación Ecuatoriana de Nutrición Parenteral y Enteral, ASEMPE, y es miembro de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, ESPEN. Su número telefónico va a estar pues en pantalla como está en este momento para que puedan comunicarse y poder obtener una cita con la doctora Lorena Hernández, pues que tengo el gusto de poder compartir el set en esta mañana. Doctora Lorena, qué gusto que nos acompañe aquí en el set de Viva Mejor. Buenos días, Jessica. Buenos días, público en general. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Y también estoy acompañada del doctor Peter Grijalva. El doctor Peter Grijalva es doctor en medicina y cirugía, graduado en la Universidad de Guayaquil. Él es especialista en oncólogo clínico, en oncología clínica, graduado también en la Universidad de Guayaquil. Actualmente, él es médico tratante de Solca, una institución que tiene pues el fundamento para el tema que vamos a tratar el día de hoy, y los números telefónicos del doctor están en pantalla y seguirán pues en pantalla en algunas de sus promociones para que lo puedan consultar al doctor Peter Grijalva. Doctor Peter, bienvenido aquí a nuestro set de Viva Mejor. Muy buenos días, doctora Jessica. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días, público general.
Bueno, y estamos aquí, queridos amigos televidentes, para hablar con ustedes de este tema tan interesante como es ¿qué hago si tengo una masa en la mama, en el seno? Yo me palpo algo diferente, me asusto, muchas veces me preocupo por tantas cosas que escuchamos en el día a día y voy a su consulta, doctora Lorena. Tengo esta masa, voy a su consulta, ¿qué es lo que se hace con esta paciente? ¿Cuáles son esas preguntas claves que puede orientar tal vez un diagnóstico de esta mujer? Buenos días. Cuando llega una paciente a la consulta, es necesario iniciar con una buena historia clínica, preguntar, ver la edad, las características, si tiene algún antecedente familiar en que haya tenido algún pariente con cáncer, no necesariamente de mama, porque esto cambia el pronóstico de lo que podamos encontrar. De ahí pasamos a un buen examen físico. Ver la característica de las mamas, si tiene una más grande que otra, si hay alguna característica extra. Preguntarle si se ha hecho el autoexamen de mama, que es algo tan importante en toda mujer. Preguntar si tiene dolor y proceder al examen físico. Con respecto al examen físico, es muy importante recalcar que debe hacerlo con la inspección y con la palpación. Si nosotros ya palpamos una masa, tenemos que pasar a mandar una ecografía, que sería el primer examen como método diagnóstico para poder descartar alguna patología, indicando en la orden que se manda para el ecografista las características, si la encuentro más o menos, si es sólida, si es movible, si hay dolor a la palpación, y poner énfasis en si hay antecedentes patológicos familiares de cáncer anterior. Claro, y esto es un factor bastante fuerte, doctor Peter, la parte hereditaria. Hay muchas de estas mujeres que, al menos si hablamos de una lesión maligna, tienen su antecedente hereditario. No sé si, doctor, usted que trabaja en esta institución de Solca, nos puede decir un poquito qué tan frecuente son estas lesiones malignas a nivel de la mama, en el caso de la mujer, y si efectivamente este factor hereditario tiene un peso muy importante en ellas. Definitivamente, Jessica, el peso hereditario es muy alto, principalmente por los marcadores BRCA1, BRCA2, ER2, NEW. El 70% del diagnóstico de estas patologías mamarias lo hace el paciente en su casa, que se nota una bolita, y va al consultorio por dolor o por la bolita o por ambas. Entonces, como bien dijo la doctora Hernández, Evaleco, dependiendo de la edad, menos de 35 años, un eco, ver los factores hereditarios que son de vital importancia, factores dietéticos, la ingesta de grasa muy alta va a llevar a un riesgo mayor. Otros factores que pueden determinar, como decía, son algunos factores que predisponen a este tumor maligno, pero principalmente la mayoría de los tumores son benignos. Hay un 20-25% que son tumores malignos. Y eso es importante destacar, ¿no? Porque, o sea, qué alarma de aquella mujer que se detecta una masa y tiene esa incertidumbre y realmente lo que pensamos es lo negativo. Pero bueno, hay un porcentaje importante de que pueden ser benignos o pueden ser otros agentes causales. Doctora Lorena, usted nos conversaba algo clave que le preguntaba en su historia clínica. Y usted le decía a la paciente si ella se ha hecho el autoexamen. No sé si podríamos explicar un poquito a nuestros amigos televidentes cómo debería hacerse ese autoexamen, cada qué tiempo, cómo debería tal vez palparse, como para que todas nuestras personas que nos están en este momento sintonizando tengan ese ejemplo de un profesional de cómo debe de realizarse. El autoexamen de mama es un examen vital para toda mujer, ya desde que empieza a tener su glándula mamaria aumentada. Debe hacerlo 7 días posteriores a la menstruación del día iniciado. Debe hacerlo totalmente sin ropa. Puede hacerlo frente a un espejo, en la ducha o acostada. Lo importante aquí es primero la inspección. La persona se para frente a un espejo y aprecia si hay cambios en el tamaño, en la consistencia, es decir, si una mama está más grande que otra, y poner las manos en la cintura. Hacer un poco hacia adelante sus codos y notar si hay retracción, hundimiento. De ahí ver si hay características como cambios en la coloración de la piel o en su defecto, lo que llamamos piel de naranja. Obviamente ya lo que se ve como una piel de naranja
puede llevar a una malignidad y eso tendrá que descartarlo el especialista. En cuanto a la ducha, el autoexamen de mama, aparte de su inspección y poner las manos, como les dije, debe también poner la mano alzada detrás de su cabeza y con la mano contralateral examinar la mama en movimientos circulares despacio desde la base hasta el pezón y viceversa, en movimientos circulares. Si nota alguna masa, pues deberá hacer la consulta con el médico especialista y también apretar en algo el pezón para ver si sale algún tipo de líquido. Es líquido transparente o sanguinolento y puedes referirle esto cuando vaya a hacer la consulta al médico. Claro, eso es importantísimo. Así que, queridos amigas televidentes, para nosotras también educar como mamás a nuestras hijas, cuando ellas ya empiecen pues estos cambios que ya tienen su glándula mamaria en formación, siempre es importante esta inspección. ¿Cada qué tiempo debería recomendarse, doctor, hacerse esta autoinspección en nosotras las mujeres? Puede hacerse semanal o mensual. Lo importante es no dejar pasar el tiempo. Si detectan una masa, obviamente viene el temor, Dios mío, tendré algo maligno. No, necesariamente debe ir a la consulta para que el especialista detecte y mande los exámenes correspondientes. Perfecto. Y hablamos de estos exámenes. Los doctores nos hablaban de hacerse muy probablemente, si es menor de los 35 años, una primera prueba como es la ecografía. Esta ecografía puede detectar estas características de la masa. Doctor Peter, ¿qué características podría observar o deberían ser de importancia para el especialista en este caso que revisa este examen? Bien, menores de 35 años tienen enfermedades proliferativas o no proliferativas en la mama, como fibroadenomas, adenomas, quistes, papilomas ductales o tener una enfermedad, una mastitis periductal. ¿Qué sucede? Que el eco nos va a indicar la consistencia tumoral, es decir, si es quiste o si es sólido. Y dependiendo de estas dos patologías, el eco nos va a conducir a un tratamiento. Que, si es quístico, más de 1,5 centímetros, 2 centímetros, se hace un PAF, es decir, una punción aspiración con aguja fina. ¿Qué sucede? Que ese líquido en esa jeringuilla va a citología, tiene que ser estudiada, no coger y botar el líquido, sino estudiado. Una vez que se hace la punción y sale, se aspira, debe de romperse la cápsula donde está contenido el quiste para que no se reproduzca nuevamente en el mismo sitio. Porque esta es una enfermedad quística, puede ser hereditaria familiar. Es decir, todas las señoras, abuelas, tías, madre, hija, hermanas, pueden tener. Entonces, como es asintomático la gran mayoría de esta patología, nadie se toca las mamas. Se tocan cuando está ahí el dolor. Y al haber el dolor dice, ay, me encontré esto. Y van a la consulta. Entonces, si es mayor de 40 años, es mandatorio, además del eco, la mamografía. ¿Por qué no la mamografía antes de los 30, de los 40 años, de los 35 años? Porque las mamas son muy densas en grasa y no permiten ver ciertos tumores pequeños. La mamografía, en este caso, nos dan signos y signología de una tumoración benigna o de una tumoración maligna. Entre ellas, pues, una tumoración con radiaciones estrelladas, con espículos o con microcalcificaciones, que ya no hay una tumoración, o dentro de la tumoración hay microcalcificaciones agrupadas que denotan malignidad. Entonces, ahí el procedimiento es la exéresis de la tumoración. Si es menor a 2 centímetros, si es mayor a 2,5 centímetros, 3 centímetros, se hace una punción, biopsia con un trucut, con una aguja que corta el tumor, pero no se lo saca. Entonces se hace la patología. Si es benigna, se la puede llegar a sacar, y si es maligna, pasa a cirugía. Sí, o sea, es todo un protocolo, un algoritmo que existe para manejo del quiste como de un tumor sólido. Claro, y miren qué importante, queridos amigos televidentes, lo que el doctor nos acaba de comentar de los quistes, porque muchas veces han sido diagnosticadas las mujeres cuando se hacen estas ecografías por quistes y dicen, ah, bueno, tengo quiste, entonces no pasa nada, lo dejo seguir, es hormonal, no hago un seguimiento. Pero miren qué importancia lo que el doctor nos acaba de indicar de
que el especialista indique tal vez esta punción, indique esta extracción de este líquido para que no se reproduzca más quiste y además para que se examine en citología y ver si hay algún cambio, alguna alteración importante que tomar en cuenta. Todos estos detalles son importantes y les estamos diciendo a ustedes, amigos televidentes, para que podamos prevenir esta lesión tan frecuente en el mundo, en nuestro país, como es el cáncer a nivel de mama. Vamos a hacer nuestra primera pausa y enseguida regresamos con mitos y verdades sobre las masas en el seno. Ya venimos. Estamos de regreso aquí en su programa Viva Mejor, su médico en casa. Y estamos tratando qué hacer cuando detectamos una masa en el seno. Ya la doctora Lorena Hernández nos había comentado la historia clínica, las preguntas, los riesgos de los antecedentes familiares, muy importante. También sobre el autoexamen de mama, que deberíamos hacernos cada semana o una vez al mes, lo ideal para poder detectar algo novedoso o que nos llame la atención en la mama. El doctor Peter Grijalva nos comentaba un poco sobre qué pasa cuando ya detectamos esta masa. Hacemos una ecografía, a la final es un quiste, a la final es una masa, dependiendo del tamaño, si hace una punción, si hace una biopsia o se saca esta masa. Así que veamos cuáles son esos mitos o esas dudas o esos comentarios que dicen las personas, nuestros familiares, nuestro alrededor, para ver si son ciertos o son falsos, porque alrededor de las masas en mama hay mucho que hablar. Veamos un primer mito para poderlo comentar con ustedes. En pantalla dice el siguiente mito. Un hombre también puede tener una masa en su tetilla, en su glándula, o solo es de mujeres, estas lesiones tumorales. ¿Podríamos comentarlo, por favor, doctor Peter, sobre este tema? Por supuesto. En el hombre también existe cáncer de mama, menos de un por ciento, es decir, menor a 1% existen cáncer de mama y son tratados igual como en la mujer. Con cirugía y con tratamiento de quimioterapia. Es decir, que los varones también pueden tener este riesgo, es verdad que menos frecuentes, pero deberían hacer sus controles o sus chequeos cuando hagan con su médico, por lo menos anualmente sus chequeos, podrían detectar este tipo de lesiones. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, hay
nódulos mamarios en el varón que son ginecomastia, pero producidos por problemas hormonales. Y son unos nódulos que hay que sacarlos, a veces con nódulos o a veces por crecimiento de una mama o las dos mamas. Perfecto. Entonces, miren estos detalles. O sea, que si ven alguna alteración a los caballeros en la parte de las tetillas, ¿verdad? Que es comúnmente utilizado este término. Si ven que está agrandándose, si toca en una masa, no puede dejarlo pasar. Acudir al especialista, a los especialistas, para poder hacer el tratamiento oportuno. Sí, una claro. ¿Cómo no, Jessica, doctora Lorena? Es importante recordar que en el varón, debido a que no es común decir, bueno, yo tengo glándula mamaria, pero no desarrollada, no estoy en riesgo de un cáncer de mama. En realidad sí. A veces existen ciertas masas que se forman del tejido adiposo. Recordemos que la mama tiene tejido adiposo, tiene grasa. Hay ciertos tumores pequeños llamados lipomas que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. ¿Y qué pasa? El chico detecta una masa y dice, no, déjalo nomás porque es un tumor de grasa. Debe ir al especialista para que el especialista detecte si realmente es un lipoma o realmente estamos hablando de un nódulo o una masa que pudiera llevar un cáncer de mama, que es similar al de la mujer. Perfecto, miren estas aclaraciones. Así que a los caballeros también tener cuidado a nivel del pecho a poder detectar alguna lesión que le llame la atención. Veamos un siguiente mito que puede ser también muy frecuente como duda en el medio. Lo vemos en pantalla, por favor. Aquí está el mito. Dice lo siguiente. Luego de un golpe, lo que hablaba el doctor Grijalva, en el seno, ¿puede generar una masa o un tumor? Justamente el doctor algo nos comentaba, pero hay mujeres que nos han comentado este tipo de problemas. Me golpeé y me salió una bolita y realmente vengo a la consulta porque después del golpe me salió esta bolita. ¿Esto ocurre, doctora Lorena? Ocurre frecuentemente, pero no necesariamente es un factor que vaya a predisponer a una masa tumoral. Una vez que tiene un golpe, porque cualquier persona le puede pasar, obviamente una reacción inflamatoria que por esta causa podría darse esta pequeña masa. Debe ser inmediatamente valorada por un especialista para detectar si realmente tiene alguna característica y sobre todo explicarle a la persona que tiene, al paciente que va por este problema, que no perder el control, sino que si vuelve a aparecer una masa o tiene más molestias, por favor, regresar al especialista para mandar un eco de todas maneras para descartar y tener algo más de tranquilidad. Pero no necesariamente se relaciona un golpe en la mama con una masa que pudiera llegar a un cáncer. Claro, y aquí de todas maneras hacer la acotación como un remember de lo que el doctor Peter nos decía, que puede ser que a la final se golpeó, pero nunca antes se había tocado el seno, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, si no se tocaba el seno y a la final ya tenía esta masa y no es por el golpe, cuidado. Aquí los especialistas son los que le pueden dar, el médico especialista son los que le pueden dar la orientación de cuál es el paso a seguir. Hay una pregunta que es cierto, no me quisiera dejar en el aire. Mencionábamos también el riesgo no solamente del golpe, sino también después de un accidente, ¿verdad?, de tránsito, el cinturón de seguridad muchas veces detiene a la persona y esto puede generar una presión en el pecho que inclusive deja unas lesiones de moretones o hematomas. Así típicos. Es. ¿También puede relacionarse este tipo de lesiones, doctor Peter, con una masa que se forme en el seno por esta lesión? Normalmente, cuando hay un trauma, como un accidente de tránsito o una caída, el proceso inflamatorio va a producir un hematoma, porque se rompen pequeños vasos sanguíneos. Entonces se va a producir una bolita. Pero el seguimiento con una radiografía de tórax para ver si no hay fracturas en la costilla que están causando más lesión o dolor. Y porque la mama es muy dolorosa, está con una equimosis, un moretón grande. Entonces muchas veces abarca las 3/4 partes de la mama donde está el golpe o el tirón del cinturón. Y queda un compacto, una masa compacta que tiene que ser tratada, sí, descartando que no haya fracturas y darle tratamiento de antiinflamatorios. Perfecto, entonces sí es importante diferenciar, sí, por esto, supuesto. Porque puede ser esta masa por este trauma tan fuerte y no necesariamente una masa que sospechemos algún otro agente causal. Veamos un siguiente mito, por favor, en pantalla para poderlo comentar. El mito dice lo siguiente: una masa en seno que no duele es cáncer. Esto es un típico mito que se dice en el día a día. Yo tengo una masa, pero como no me duele, realmente no es cáncer, porque el cáncer tiene que doler. O al revés,
A otros dicen, bueno, si no duele me preocupo, porque si no duele es cáncer. Y si duele es otro factor hormonal. ¿Qué tanto es cierto esto, doctora Lorena? Primero, tiene que ver, obviamente, si la mujer está en etapa fértil todavía, porque pues tiene todos los efectos hormonales de los cambios típicos del ciclo menstrual. Obviamente, antes de la menstruación existe cierta molestia, cierto dolor propio debido al que va a haber una menstruación, y cuando ya hay la deprivación hormonal pasan estos síntomas. Sin embargo, generalmente no duele el cáncer, pero sí debe estar preparada la persona en relación al autoexamen, como le hacemos énfasis siempre, y si se detecta alguna masa, pues acudir al especialista, pero no tiene una relación directa el dolor con el cáncer. Ah, perfecto, mi doctora. Sí, doctor, claro. El cáncer no duele en cualquier lado. Duele cuando ha llegado a una etapa avanzada y ha tomado los nervios de la columna. Entonces ahí empieza la sensibilidad del dolor a ese tumor. A veces tienen grandes tumoraciones que no les duele y son cánceres. En la mama, principalmente, una tumoración de cáncer no duele tanto como duele una mastitis, un adenoma, un fibroadenoma. Y entonces hay que diferenciar. De todas maneras, si se detecta una masa en la mama, tiene que acudir al especialista. Perfecto, sí, esto es importante. Nos informan que tenemos una consulta en redes sociales, si la podemos por favor ver en pantalla para poderla ayudar a resolver. Dice, buenos días, una consulta. Me sale una bolita en el seno, pero por días. Hay días que está y otras que no. ¿Tengo que ir al médico o esto es normal? Doctor Peter, ¿qué podríamos decirle a esta persona que nos ha escrito? Por supuesto, tiene que acudir al médico, ya que dependiendo de la edad que tenga, puede ser menor de 35 años, los fibroadenomas o las enfermedades, las mastopatías fibroquísticas aparecen o desaparecen las mamas, digamos las bolitas de las mamas, sin ningún tratamiento muchas veces. Pero ya después de los 40 años, todo nódulo de mama hay que sacarlo. Perfecto. Sí, doctora, claro. Quería hacer una acotación con respecto a la pregunta que nos consultan por vía red. Es importante lo que yo les expliqué sobre la inspección, sobre la palpación, si era móvil o era fija. Porque precisamente la masa la tiene la persona que está consultando, sino que es movible. Entonces debe ir al especialista, no demore, porque hay que descartar si es un simple quiste, nódulo o qué mismo es. Pero sí la tiene. Claro, ella cuando menciona, o ella o él, no lo sé, cuando menciona que la siente que un día sí, un día no, porque realmente no es una masa fija, sino móvil, y debe ir ya al especialista para hacer los exámenes correspondientes. Sí, y sobre todo hacerse este chequeo y poder hacer, el doctor nos explicaba hace un ratito a ustedes, que si es un quiste también hay que actuar ante el quiste. Yo sí creo atacar un poquito ese concepto, porque es de muy de mamás, muy de abuelitas. Así yo también tuve quistes, esto es hormonal, déjalo nomás, solito se te va a quitar, cuando ya cambies a la menopausia, cuando ya tengas tu primer hijo, esto va a eliminarse. Esto es bastante común escucharlo y no es así. Los quistes también hay que valorarlos, tienen que hacerse un tratamiento para poder evitar una lesión futura. Así que a todas nosotras, tomar en cuenta estas recomendaciones. Veamos un siguiente mito, por favor, en pantalla para poderlo revisar. El mito dice lo siguiente: dormir con sostén puede generar presión en los senos y producir un riesgo de una masa. Hay diferentes tipos de sostenes, ¿verdad? Hay algunos que tienen estos alambres, estos fierritos, sostenedores, que dan la forma de la mama o tratan de hacerla más abultada, ¿verdad? Muchos de estos generalmente pues no se usan en el momento de dormir donde se descansa. Pero ¿qué pasa con esta pregunta de esta persona que nos realiza? ¿Usa este sostén para dormir? ¿Puede generar esto una lesión en mama? ¿Usted qué opina, doctora Lorena? No necesariamente. El proceso es que, como estamos indicando, no debe dormir con un sujetador por las cuestiones de circulación más que otra cosa. La mayoría de estos casos se ven en chicas jóvenes que dicen, no quiero que se me caiga, quiero que estén pues bien formaditas. Y realmente como masa no, pero sí un proceso inflamatorio inicial local debido a la presión que hace este tipo de sujetador. Sobre todo que ahora ya tenemos con varillas, sin varillas, con almohadillas, con elevadores.
entonces no es prudente dormir con el sujetador. Y aparte de eso, no hay una relación directa de que el uso del sujetador, dormir con el sujetador, lleve a una producción de una masa que pudiera tener otras características y llevar a un diagnóstico diferente. Sí, es importante esas dos diferencias. La una es la recomendación que la doctora nos acaba de hacer y la otra también es que no hay esa íntima relación del uso del sostén con la producción de masa. Así que, para tranquilidad. Pero hay otra pregunta frecuente. No sé si la podemos ver en pantalla, por favor, el siguiente mito, porque es bastante frecuente esta consulta que me la realizaron. Dice, ¿el uso de anticonceptivos puede generar masas en el seno? Doctor Peter, esta pregunta es bastante común, que nos realizaron a decir, bueno, yo tomo anticonceptivos o me inyecto anticonceptivos y por eso me salen las bolitas en el seno, entonces no me preocupo. O sí me preocupo porque tengo más riesgo de una lesión maligna. En relación a anticonceptivos, si existen masas en la mama, van a producir crecimiento y dolor. Entonces, no está recomendado el tipo de anticonceptivos como tal, sino usar otro método de barrera. ¿Por qué? Si es un cáncer, son hormonodependientes y si le mandan hormonas, va a crecer más. Claro, esa y esto es la relación, importantísimo. Sí. Y esto es importantísimo tomarlo en cuenta porque los anticonceptivos son cargas hormonales que se utilizan y esto si ya es producida esta masa por asunto hormonal, pues voy a aumentar mucho más el riesgo. Y esto es una medida preventiva para todas nosotras de no usar anticonceptivos por usar. Es muy común decirle a la vecina, a la amiga, al familiar, estoy tomando o usando tal anticonceptivo y me va muy bien, entonces yo también lo voy a usar. No, realmente tiene que ser prescrito por su médico, analizado por su médico y darle lo que usted necesita viendo las contraindicaciones, porque los anticonceptivos tienen muchas contraindicaciones. Sí. Claro, doctor. Inclusive, para hacer un manejo hormonal, el paciente tiene que chequearse las mamas y hacerse un papanicolaou, definitivamente, antes de empezar una terapia hormonal. Claro, y esto es una terapia hormonal, así que es importantísimo. ¿Sí, doctora Lorena? Sí, acotando lo que dice el doctor Grijalva y añadiendo algo importante, hago énfasis en lo que primero empezamos nosotros recalcando, una buena historia clínica. Si en la historia clínica la ginecóloga, ginecólogo o profesional que está atendiendo a la paciente, señora, usted ha tenido masas anteriormente, le ha salido algo a bolita, entonces ya eso es indicativo de que tiene que tener cuidado y optar por otro método de barrera, de anticoncepción, que no sea necesariamente hormonal. Hay otros tipos de métodos anticonceptivos. Y de todas maneras, controlar a esa paciente. Como dice el doctor Grijalva, muy importante se relaciona el examen de mama y el papanicolaou en toda mujer que ya tiene actividad sexual, sea la edad que sea. Perfecto. Y esto lo vamos a ver en el siguiente bloque, doctora Lorena, porque vamos a hablar de la prevención, de los diagnósticos que hay que realizarnos oportunamente. Los vamos a invitar a una pausa y enseguida regresamos con el programa.
Estamos de regreso aquí en este bloque, en el tercer bloque ya de su programa Viva Mejor Su Médico en Casa. Y estoy acompañada de la doctora Lorena Hernández y el doctor Peter Grijalva hablando sobre estas masas en el seno. Ya hemos hablado de ciertos mitos importantes, pero ahora quiero invitarlos a ver una nota para luego comentarla un poco sobre estas tumoraciones y si pueden ser benignas o malignas. Los invito a ver la nota. ¿Qué diferencias existen entre un tumor benigno y otro maligno? A veces se confunden estos dos conceptos y puedes pensar que todo bulto es un tumor maligno, pero no es así. Recuerden que el cáncer de mama se puede manifestar de diferentes formas. Existen tumores benignos llamados fibroadenomas, que se caracterizan por su crecimiento. La ecografía o la mamografía pueden diferenciar fácilmente los benignos de los malignos. En cambio, un tumor maligno va de la mano con otros cambios en la mama. Algunos de estos cambios que están asociados deben llevarnos a consultar al médico. Cambio en el tamaño o forma de la mama, repentina hinchazón o reducción de tamaño. Cambio en la textura de la piel de la mama, en particular cerca de la zona del pezón. Cambio en la forma o protrusión del pezón, súbita inversión o aplanamiento del pezón. Piel irritada e inflamada en el pecho. Si bien los quistes te pueden causar molestias y doler en los senos, también hay ciertas recomendaciones que pueden ayudarte a minimizar el malestar. La primera de ellas es usar un sostén bien ajustado, que sea de apoyo o sostenga el tejido mamario circundante. Reduce el consumo de cafeína. Si bien no hay evidencia científica de que el consumo de cafeína esté ligado a los quistes de mama, algunas mujeres encuentran alivio a su malestar, y todo después de reducir la ingesta de cafeína o eliminar la cafeína de sus dietas. Reduce el consumo de sal. Algunos expertos sugieren que consumir menos sal reduce la cantidad de exceso de líquido retenido por tu cuerpo y puede aliviar los síntomas asociados con un quiste de mama lleno de líquidos. Lo mejor es estar prevenida. Por esto, es importante que estés atenta a todos los cambios que pueden surgir en tu cuerpo y en especial en las mamas. Ya sabes que todo bulto que detectes no necesariamente es cáncer. Mejor acude a tu médico de confianza para realizar un mejor diagnóstico. Bueno, este video pues nos ha resumido prácticamente lo que hemos estado hablando en estos sets anteriores y que vamos a seguir hablando en el actual. Antes de cerrar el bloque anterior, dejamos unas palabras de la doctora Lorena que nos mencionaba la importancia no solamente del control de mama, sino también del Papanicolaou. Y nos preguntaban al cerrar el bloque, ¿pero qué tiene que ver con el Papanicolaou si el problema está en mama antes de usar un anticonceptivo? Así que, doctor Peter, queríamos conversar un poquito, que usted nos explique por qué la importancia de hacer una mujer sexualmente activa, no solamente el control de mama, sino también el Papanicolaou. Bien, en relación al estudio del Papanicolaou y las mamas, es importante el control hormonal completo. Si vamos a hacer un manejo hormonal, necesitamos saber que la paciente seguramente no tiene una masa en mama, no tiene una masa en el útero o no tiene una masa en los ovarios, porque todo esto es dependiente hormonal. El momento en que vamos a dar una carga hormonal y existe un tumor que sea maligno, que sea un cáncer, este cáncer va a crecer con el tratamiento hormonal. Es de ahí de vital importancia poder chequear previamente, antes de dar un tratamiento hormonal al paciente, de que su función hormonal, mama, ovario, útero, cuello uterino, estén bien. Esa es la importancia total. Claro, y es una recomendación que hay que hacerse realmente una vez al año una mujer sexualmente activa. Y decíamos hace un rato el autoexamen de mama hasta cada semana o una vez al mes. Son detalles importantes como medidas de prevención que hay que tomar en cuenta. Pero teníamos una duda extra. Sí. Hablamos de los hombres también y estas masas, ya hablamos de las mujeres, pero a veces estas masas se encuentran en los niños.
hay bebés, hay niños que encontramos unas pequeñas masas a nivel de la parte de la glándula mamaria y las mamás pues nos aterrorizamos viendo estas características. Doctora Lorena, ¿esto puede ya sospechar una lesión maligna en estos bebés o qué sospechamos? Bueno, primeramente, obviamente el niño recién nacido, más en las mujercitas que en los varones, presentan unas tumoraciones, unas masas en las glándulas mamarias. Puede ser unilateral o bilateral, que realmente preocupa a la madre. Debe llevarlo inmediatamente al especialista, pero debe recordar algo. Esto es por el efecto hormonal de la madre, es decir, recién parida tiene todavía altas cargas hormonales y lo pasa por la leche materna. Debe ser palpado y generalmente va decreciendo esta masa y no representa una relación directa con un cáncer de mama, al menos por ahora. Siguiendo con los niños, ahora ya se ve una menarquia, que es la primera menstruación en edades tempranas, entre los 8, 9 y 10 años. Estamos viendo más comúnmente este tipo de grupo poblacional con caracteres. Obviamente van y no es de asustarse, pero sí preocuparse, porque debe ser llevar a la, cuando empieza la adolescencia, 11, 12, 13, el desarrollo es primero en las niñas y son los primeros estadios de desarrollo mamario que deben ser llevados y evaluados por un especialista. Parte del video que hay que recalcar es el uso de un buen brasier, un buen sujetador, sobre todo en aquellas masas densas, esas mamas pesadas, deben tener un buen sujetador, no necesariamente con varilla, pero sí con un buen refuerzo para evitar lesiones posteriores por el uso de un mal brasier que pudiera llevar a masas dolorosas y que debe ser regida por un especialista. Perfecto, muchísimas gracias. Claro, doctor. Sí, sobre lo mismo, en estas niñas que comienzan una menarquia temprana, suelen ya empezar a desarrollar caracteres secundarios y en este caso los botones mamarios aparecen. Y precaución, que nadie le saque esa bolita que tiene ahí, porque muchas personas tienden a decirle al doctor, opérenmela, sáquenle la bolita. Ese es el botón mamario, le sacan el botón mamario, no crece, no desarrolla la mama. En niños, por alteraciones hormonales, niños varones estoy hablando, pueden tener una bolita también, pero es una ginecomastia por trastornos hormonales, que tiene que verlo el endocrinólogo. Claro, y obviamente estos especialistas detectarán y dirán si eso hay que tratarlo o no, o esperar o observarlo, o sea, no tomar nuestra propia decisión. Decíamos esta costumbre, escuchábamos de las abuelitas o decían, ya le está saliendo esta mama, no hay que aplastarle, se le pone una moneda y se le aplasta. O decíamos también de la plancha, ¿verdad? Que algo hay que poner, algo un poco más caliente porque no debería tener esta mama, doctora. Sí, en realidad, pues si hablamos de mito, esto es parte de una creencia. He escuchado, no, ¿sabe qué, doctora? Quiero ponerle la plancha, quiero aplastarle con la plancha. No le toque la mama, llévelo a un médico para que lo investigue. Algo importante que tiene que tener en cuenta la madre de las niñas es que si las niñas empiezan a tener masas de glándula mamaria aumentada entre los 4 a 6 años, debe ser valorado por el médico especialista y sobre todo por el endocrinólogo, porque ya esto es patológico, que podría darse lo que llamamos una menarquia temprana, pero hay que descartar si no hay tumoraciones en otras partes del cuerpo, por ejemplo, en hipófisis, ¿sí me explico? Que sí, pudiera llegar a estas características. No dejar pasar allá, le creció, no. Llévelo a un especialista para que pueda detectar y descartar o hacer un diagnóstico diferencial de este proceso, porque pudiera tratarse de otras patologías diferentes a una masa por X razón. Perfecto, yo creo que bien claro estos tips que están dando tanto la doctora Lorena como el doctor Peter. Nos dijeron que teníamos una consulta en redes sociales, si la podemos ver por favor en pantalla, para poderle ayudar pues a la persona que nos ha escrito. La consulta dice, buenos días, tengo una duda. Siempre que se extirpa el seno en caso de un cáncer, ¿es la manera adecuada de cortar de raíz esta enfermedad? Qué buena pregunta. Me parece que se la he escuchado muchas veces. Inclusive, yo la podría alargar un poquito. Una persona se detecta una masa, mire, ¿sabe qué? Yo no quiero que me hagan ningún... Sáqueme toda la mama. O sea, le quiero cortar de raíz este problema. Doctor Peter. ¿Cómo no? Al tener un diagnóstico de cáncer, tenemos que saber primeramente en qué estadio clínico se encuentra esa tumoración. Si un estadio temprano, donde recién en la mamografía detectamos un nódulo pequeño de un centímetro con radiaciones, con estrías y con
microcalcificaciones agrupadas de características malignas, se saca este tumor, se hace una cuadrantectomía, se sacan ganglios y terminado. El cáncer es una enfermedad crónica curable, pero si este mismo paciente con una tumoración que ocupa 3/4 de las mamas pegada al tórax, eso no se puede sacar. Es un estadio tardío que hay que dar una quimioterapia neoadyuvante para bajar y cambiar el estadio clínico y poderlo hacerlo quirúrgico. Es decir, una quimioreducción. Si no se logra con eso, aparte de eso, se complementa con radioterapia, braquiterapia, para posteriormente hacer una cirugía de limpieza. Sí, entonces es muy importante la detección, como en ustedes lo realizan, en el estadio que se encuentra esta lesión. No necesariamente esta frase es cierta, la que la persona que nos escribió, pues de decir si ya le saco la mama se corta de raíz. Realmente no en todos los casos, como nos acaba de explicar el doctor, se debe de realizar. Y yo tengo una consulta que puede partir de ahí, que nos hicieron, pero no la pudimos ver en los mitos. Y es, ¿qué pasa con la persona que tiene implante mamario, doctor Peter? Una persona que tiene implante, hay como dos versiones. Una, que me tapa y no veo el tumor. Y la otra versión que tienen es que, como ahora salió de moda esto de que hay que cambiarse cada cierto tiempo el implante, ¿y qué pasa con la mujer que ya no, o sea, lo tiene toda la vida, lo tiene años? ¿Pasará algo con ella? ¿Tiene más riesgo de cáncer? ¿Hay tal vez algún dato estadístico de importancia? Bien, los implantes antiguos hay que sacarlos, porque llevan el riesgo de romperse y la sustancia con que estaban contenidas son tóxicas y acartonan la mama. En cambio, actualmente hay implantes de silicona, gel de silicona, que son muy seguros, y o de solución salina. Si el de solución salina llega a romperse, se reabsorbe en el organismo y o son bastante seguros. Entonces, ¿qué sucede? Que puede cambiar, hacerle el control con resonancia magnética cada año para ver si hay alguna fístula, si están rotos o no. Y o cada en 10 años pueden sacárselos y cambiárselos. Ya, imagínense. ¿Y pueden ocultar una lesión cancerígena en el implante? Esa pregunta no, también es frecuente. No lo pueden porque está por debajo del músculo del pectoral mayor. O sea, ahí la recomendación es hacerse estos exámenes de control. Cuando pueden ocultar una lesión es cuando han hecho un implante para aumentar la mama sin ningún cáncer. Entonces, pues, tendrían que hacer el estudio con una resonancia para detectar una lesión. Porque muchas veces, no sé, dependiendo de la edad también, puede ser que se oculte de una u otra manera, pero con la resonancia no se va a ocultar nada. Perfecto. Bueno, esta duda sí nos quedó sobre mitos y es importante. Tenemos una nueva consulta en redes sociales, si podemos verla, por favor, en pantalla. Dice lo siguiente. Doctores, buenos días. Tengo 45 años. Nunca he tenido hijos. He escuchado que una mujer adulta y que no es sexualmente activa es más propensa a tener cáncer de mama. ¿Esto es verdad? Esto es un factor de riesgo. ¿Qué podríamos mencionar, mis doctores? Sí, como factor de riesgo existe, porque nosotros vemos mucha cantidad de cáncer de mama en monjas, en pacientes que no han tenido actividad sexual. Pero tenemos que ver el riesgo hereditario, el factor hereditario, la ingesta de grasas, el uso de anticonceptivos, no para cuidarse, para no tener un niño, sino por trastornos hormonales. Entonces, el tipo de alimentación que tiene. Es muy importante. Y de eso vamos a hablar en este último bloque, porque justamente la doctora Loren es especialista en esta área de nutrición y ella nos quería comentar estos factores de riesgo que tienen que ver con la dieta, con la grasa. Así que permítanos hacer esta última pausa y enseguida regresamos con la prevención para evitar estas lesiones en mama y disminuir el riesgo de estas malignidades. Ya venimos.
regreso aquí en el último bloque ya de su programa Viva Mejor Su Médico en Casa. Y queríamos hablar sobre estas recomendaciones, pero antes queríamos ver una pregunta que tenemos pendiente en redes sociales para poderle ayudar a la persona que nos ha escrito. Veámosla, por favor. Dice lo siguiente, doctores, buenos días. Esta es la que ya vimos hace un ratito, ¿verdad? Sí. Sí, esta ya la vimos hace un ratito. No sé si hay otra consulta, me avisan. Pero hasta eso vamos a hablar un poco sobre las recomendaciones. Doctora Lorena, ¿qué tan importante es el control en la dieta que tenemos que tener para prever estas lesiones? En el video veíamos sobre el café. Realmente coméntenos un poquito cuáles son esos factores de riesgo que tenemos que evitar para no producir lesiones a este nivel. Bueno, la cafeína de por sí es una sustancia que es adictiva de per se, pero debe ser tomada con control, no exceder de una taza o dos tazas de café al día. Sin embargo, no solo con el conocimiento de que la cafeína está en el café, tenemos otras bebidas que también en su composición tienen cafeína, como las colas negras, ciertos té negros, y las bebidas energizantes tienen una sobredosis de cafeína, debido a que precisamente el café es un estimulante del sistema nervioso central, pero hay que reducir la ingesta, sobre todo si tenemos antecedentes familiares de algún tipo de cáncer, no necesariamente mamario. En cuanto a la ingesta de sal, también debe ser controlada, no exceder la sal, no abusar de alimentos enlatados o con preservantes, porque obviamente tienen un alto contenido de sal en su preservación. Importante, la actividad física. La persona debe mantenerse activa, hacer ejercicios, caminatas y sobre todo controlar el peso, porque hay una relación directa de la obesidad con el cáncer de mama. Debe controlar su peso, debe estar en un control metabólico y sobre todo ciertas patologías extras, comorbilidades como diabetes, hipertensión, que podrían tener su efecto sobre el peso. Otra de las recomendaciones también es llevar una alimentación equilibrada, balanceada. Se han olvidado de la ingesta de las vegetales y las frutas y la toma de agua, que es muy importante en este tipo de condiciones para mantener una salud equilibrada. Estas recomendaciones dietéticas son importantísimas, pero existen otras recomendaciones más que se pueden acoplar. Doctor Peter, no sé si nos puede ayudar tal vez a dar un soporte más de lo de la dieta que habló y algo más. ¿Cómo no? En relación a el dolor de mama, principalmente es la consulta alta en nuestra, pacientes que llegan con dolor de mama. Lo primero que le decimos es no café, no té, no chocolates, no bombones, no colas negras, no malas noches. La cafeína, la teína, las oxantinas están prohibidas porque esto son irritantes y hacen doler las terminaciones en mama. Entonces, con esto se le quita el dolor de mama, se le suprime esta. ¿Por qué? El té, decir, yo tomo mi agüita, pero ese es otro tipo de té. Estoy hablando del té, a la hoja del té, el iced tea, el nest tea, el fuse tea, el té negro, el té verde. Porque aquí en Ecuador le decimos té a todas las agüitas de hierba luisa, de toronjil. Esos son cocimientos. Se dice té porque es la hoja en agua, en infusión. Pero el té, tenemos la hoja del té con la que se hacen el iced tea. Entonces yo le digo el iced tea, el nest tea, el fuse tea, el té negro, el té verde para bajar. Son más comerciales, digámoslo así, que lo tomamos en vez del jugo, más sano. Es la hoja del té. A las personas, a las pacientes que les duele las mamas, deben de evitar estos irritantes para ellos. Es bueno, es dulce, es rico para todos, pero todos son sensibles a ellos. El café, me dice, y si tomo café de bambú, ese no es café, pues, porque no tiene cafeína. Okay. Es hecho en bambú. Ya, y esos detalles son importantes, porque son de la consulta diaria, así doctor, de estas recomendaciones. ¿Y alguna otra recomendación, doctor Peter, ya desde el punto de vista de su especialidad de oncología, qué debemos evitar o recomendarle a nuestros amigos televidentes o en redes sociales para evitar estas lesiones malignas de manera general, no necesariamente de mama? Principalmente tiene que ver la carga genética, principalmente, porque es una cadena. Hoy día tiene cáncer de mama esta señorita, pero la mamá murió de cáncer de mama, la abuela murió de cáncer de mama, la hermana tiene con cáncer de mama. Entonces, y es la carga genética.
Principalmente es el autoexamen y la consulta a su especialista. Por lo menos anual. Así es. Por lo menos anual. Otras recomendaciones, doctora Lorena, que tal vez se nos están escapando para ayudar a hacer una buena prevención de alguna lesión maligna en general que se nos pueda presentar en el día a día. Bueno, primero recordar que en la época de la adolescencia, cuando empieza ya a ver el botón mamario, estar pendientes de si existe alguna masa o nódulo, porque ha habido casos de chicas, adolescentes de 13, 14 años, que la tía fallece por sea de mama tempranamente a los 30 años, y la mamá también, y la abuela. Entonces son factores de riesgo que pesan en la consulta y debe hacerse el control mamario. No dormir con el sujetador. Evitar ropas muy apretadas también, porque pueden causar una inflamación de mama y poder llevar un diagnóstico errado. Y sobre todo, controlar el peso, porque como indiqué anteriormente, la obesidad tiene un alto relación directa con la aparición de un CA de mama. Perfecto. Yo creo que con estas recomendaciones la doctora Lorena y el doctor Peter nos han ayudado muchísimo. Les agradezco que nos hayan acompañado. Y a todos ustedes, amigos televidentes, recuerden que hoy tenemos el reprise del programa a las 7 de la noche. Cualquier consulta lo pueden ver también ahí, los números telefónicos de los doctores, para que puedan acudir a sus consultas. Nos vemos pronto. Chao.